Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Como están pudiendo observar, hoy va a ser un día de muchísimo trabajo. Hoy, por supuesto, está la gente del nordeste argentino, por lo tanto, estamos disfrutando de la bienvenida que le vamos a dar a todos los que vienen a competir acá al kartódromo de la ciudad de Formosa. Vamos a comenzar con las primeras categorías. Estas son las primeras pruebas que se van a realizar dentro del kartódromo, de todas las categorías. Así que empieza, son aproximadamente las 9:30 de la mañana. Imagínense lo que va a ser al mediodía. Vamos a mostrarles a todo el nordeste argentino a través de Canal 11 lo que va a ser esta gran fiesta aquí en el kartódromo de la ciudad de Formosa. Así que todos atentos, y el programa del día de la fecha va a tener otro matiz con pilotos de la región, y va de hoy en adelante, creo que va a ser un nuevo campeonato. Bienvenidos entonces a Pilotos por TV, y comienza el programa del día de la fecha de esta manera. Bueno, esto tiene que ver con la tercera fecha del Campeonato Regional 2017 que organizó el fin de semana próximo pasado a Paracá. Así es, Dani, ha comenzado una actividad bastante importante dentro de este campeonato, y estamos en los primeros pasos de lo que va a ser la tarde del sábado, la tarde sabatina, donde comienzan ahora las clasificaciones para luego pasar a la serie y las finales, de acuerdo a lo que indique entonces estas clasificaciones.
el Kartódromo Ciudad de Formosa desplegando sus mejores luces con este sonido muy particular, muy lindo, de los karts. Bueno, hablábamos de clasificación entonces. Estamos acá con la 150 centímetros cúbicos Apicart, que tuvo como participantes al 111 de Juan Ojeda, al 58 de Walter Mitoide, al 72 de Fernando Sánchez, al 32 de Santiago Ojeda, al 45 de Carlos Sánchez, al 777 de Oscar Mambrín, al 323 de Sergio Peralta, al 72 de Paul Benítez, al 77 de Martín Ayala, al 33 de Jimena Castillo, una chica. Y el número 1 de Daniel Sánchez. La mejor vuelta fue para Juan Ojeda, el número 111, que hizo un tiempo de 56 segundos 97 47 milésimas a 61 kilómetros 3 metros en la hora. Una categoría realmente importante, Carlos. Tiene una categoría importante, se va a ir despoblando de a poquito, así que este es el momento que ya van juntando los tiempos de acuerdo a estos tiempos que estamos recogiendo. Van a ir dando sus resultados con la preparación, con el engomado de la pista, con las directivas que le dan cada asistente, así que se empieza a conformar lo que va a ser la serie. Así que los muchachos se ponen muy afiladitos para ocupar los primeros puestos de lo que hace a la clasificación, para luego pasar entonces a conformar el momento de la carrera. Es decir, de este momento hasta el final son los resultados que van ir mostrando toda la tarde los tiempos. Ya se van viendo los posibles ganadores de las distintas competencias. Este es el Kartódromo Ciudad de Formosa, de 970 metros de extensión, y ha presentado también la segunda manga clasificatoria de las 150 centímetros cúbicos a picar. Participaron también de esta serie con el 890 Emilio Berrini, con el número 20 Diego Navarro, con el 77 Fabricio Locchio dice, con el 24 Luis Romero, con el 37 Roberto Lovey, con el 144 Daniel Ojeda, con el 11 Luis Molino, con el 171 Jorge Vite, con el 33 Guillermo San Martín, con el 71 Nicolás Alegre, con el 81 César Romero. La mejor vuelta estuvo arriba Emilio Borrini con el número 890, 53 segundos 138 milésimas su tiempo para la mejor vuelta, a un promedio de 65 kilómetros 7 metros en la hora. Veníamos luego con otra manga clasificatoria de las 150 centímetros cúbicos a picar, con el 106 Manuel Sánchez, con el 105 Emanuel Sánchez, con el 107 Pablo Belliassi, con el 61 Facundo Pergoseletti, con el 319 Federico Chica, con el 121 Fernando Galeano, con el 28 Juan Acevedo y con el 72 Horacio Britos. Manuel Sánchez, con el número 106, tuvo la mejor vuelta. 54 segundos, 195 milésimas su tiempo, para una media de 64 kilómetros, 4 metros en la hora. Así entonces, Apicar seguía presentando más de pilotos a clasificarse en estas categorías que se van midiendo por los kilos, porque tenemos 170 kilos, 190 kilos, y así van conformando las manos. Así es, acá hay gente conocida, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al padre de Leo Stoyanov, que es Carlito Stoyanov, preparador 128 y Pia 600, está también César Romero, Santiago de Resistencia Chaco, Juan José Sánchez, Sebastián Bregante, Iván Ruiz Díaz, Sergio Castillo, Andrés Quiroga y Juan Carlos Llare. Bueno, Llare, Leo Stoyanov, como indicaba vos, con el número 89, hizo la mejor vuelta en 53 segundos, 141 milésimas, para una media de 65 kilómetros, 7 metros en la hora. Bueno, también tuvimos clasificación
en 150 centímetros cúbicos, que fueron de la partida, también en la Yamaha 125 centímetros cúbicos y también en la categoría RF, que vamos a ir dándole a conocer ya clasificaciones y otros registros que se fueron dando en la jornada. Por ejemplo, en Yamaha 125 centímetros cúbicos, Rodrigo Almenara, con el número 3, fue el que marcó la mejor vuelta, con un tiempo de 48 segundos 271 milésimas a una media de 72 kilómetros 3 metros en la hora. Así es. Bueno, estamos ya llegando entonces a la información de lo que fue la clasificación del día el sábado, en esta tercera fecha de este campeonato. Cuarto.